¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en este paisaje imponente de uno de los lugares más bellos que tiene el mundo, podríamos decir, como es Tolar Grande, enclavado en la Puna Salteña, aproximadamente 450 kilómetros de Salta capital. Tolar Grande está de fiesta. Estamos viviendo la fiesta patronal en honor a la Virgen del Valle. Nuestra presencia acá obedece a querer transmitirles a ustedes todo lo que se vive con la gente del lugar, con esta fe del pueblo y, por supuesto, con este clima de fiesta. Nosotros vamos a hablar con los protagonistas de esta verdadera fiesta de la comunidad y queremos que se quede allí para que nos acompañe, porque realmente la va a pasar muy bien y vamos a conocer mucho, mucho más de Tolar Grande. La Puna hay que quererla, y bueno, el agradecimiento primero y fundamental al señor intendente municipal, don Sergio Villanueva, por confiar en el trabajo que uno puede realizar. Y Tolar Grande es algo mágico. Yo siempre digo, a la Puna hay que quererla, porque Puna significa páramo, y este páramo, que hay que realmente querer el lugar donde uno vive, donde uno habita, y tener una fe inquebrantable, porque lejos de todos los servicios, al contrario, uno tiene que apelar al ingenio propio, pero con paisajes para paradisíacos. Contame un poquito dónde está enclavado este bello paisaje, este bello pueblo, la cantidad de habitantes, para que la gente sepa un poco de la descripción de Tolar Grande. Tolar Grande está enclavado en el corazón de la Puna Salteña, aproximadamente a 400 kilómetros de la ciudad de Salta. Uno viene por ruta nacional 51, luego toma la provincial 27 en Cauchari, llega a Tolar Grande, donde hay hermosos paisajes, el Salar de Arizaro, el tercero más grande del mundo, el Cono de Arita, la Cueva del Oso, el Ojo de Mar, donde se dio el inicio de la vida humana. Hay tantos lugares hermosos que se pueden visitar acá en Tolar Grande. Sin duda que sigue posicionándose este pueblo en base al Ejecutivo Municipal, ¿no? Efectivamente, entre 56 municipios que participaron turísticamente, Tolar Grande salió tercero como de los tres municipios que más trabajaron en turismo, y se ve el resultado porque todo el año tiene turismo. Tiene aproximadamente 400 habitantes, pero hay muchas empresas mineras de exploración, así que ahí está la minería tomando un gran auge, y una minería sustentable que se está haciendo en Tolar Grande. Bueno, Sergio, Roberto, agradecimiento seguramente a mucha gente que hace posible que estés acá siempre, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento al intendente municipal, al secretario de turismo, a Hugo Peiret, también a la gente de la municipalidad, que siempre nos acogen hermosamente bien, extraordinariamente bien el trato que nos dan, y bueno, a cada y a todos de cada uno que hacen lo posible que uno pueda desarrollar su tarea. Un día muy importante para Tolar Grande, para la comunidad. Otra vez celebrando una de las fiestas más hermosas que tenemos en el municipio, que es venerar a nuestra madre, ¿no? La Sagrada Mamita Virgen del Valle. Así que, bueno, anoche una velada hermosa con la serenata a la Virgen. Nos tocó un poquito de viento, un poquito de frío como todos los años, pero eso es Tolar Grande. Y realmente una jornada hermosa. Armamos los fogones, ya miembros de la comunidad empezaron a repartir las tortillas caseras y el mate. Tuvimos un sinnúmero de números locales con los chicos de la Policía Infantil de Tolar Grande, de San Antonio de los Cobres, escuela primaria, escuela secundaria, miembros de la comunidad. Y bueno, después tuvimos la presencia de artistas de renombre como Alma Carpera, los del pueblo que nos visitaron de San Antonio de los Cobres, y un cierre a todo ritmo con guitarreros. Así que estuvimos en el escenario haciéndole la serenata a la Virgencita hasta cerca de las 2:30, 3 de la mañana. Bueno, Hugo, el municipio se está posicionando a grandes pasos, se está trabajando mucho en el área turística, ¿no? Se está trabajando mucho. Bueno, con orgullo podemos decir que estamos cerrando una gestión donde teníamos muchos objetivos. Lamentablemente no pudimos cumplir todos, pero sí hemos podido avanzar bastante en estos 4 años de gestión. Bueno, de hecho,
Hace muy pocos días hemos sido reconocidos en el centro de convenciones por autoridades de la provincia como uno de los municipios que logró uno de los mayores puntajes dentro de 56 municipios turísticos de la provincia en los cuadros de mando. Esto significa que hemos trabajado conjuntamente con diferentes instituciones provinciales y hemos logrado un nivel bastante alto. Hemos sobrepasado el 66%, que lo ideal era llegar al 60%, bueno, nosotros hemos sobrepasado el 66% en puntaje en cuanto a acciones conjuntas que se han desarrollado con diferentes instituciones públicas dependientes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia. Como siempre, nosotros trabajando en una época muy dinámica y de muchos cambios que se nos están viniendo por este reestructuración o reapertura de la minería en la Puna Salteña, así que comenzando una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa donde tenemos que trabajar para reforzar nuestra comunidad. Eso el pueblo le dio la posibilidad y nuevamente 4 años de gestión para seguir completando objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos más importantes que se plantean para estos 4 años que vienen? Bueno, principalmente continuar con esta línea de capacitaciones que tenemos. Necesitamos capacitarnos continuamente preparándonos para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Un incremento importantísimo en la cantidad de arribos, tanto arribos de turismo directamente por turismo como el turismo que trae la actividad minera. Así que capacitarnos para mejorar el servicio, para crear nuevos emprendimientos y trabajar muy duro. Sabemos que Toral Grande necesita muchísimas más camas, necesita más comedores, más restaurantes, más guías, y para eso necesitamos capacitación, el compromiso de la gente y un trabajo conjunto del municipio con las nuevas autoridades, tanto provinciales como nacionales. Ya estuvimos hablando con el intendente, vamos a ver si ya antes de fin de año podemos viajar a Buenos Aires. Ya hemos hecho el pedido de audiencia con el nuevo ministro de Turismo, Lames, para que nos conozca, sepa cuál es el trabajo que se vino haciendo y que más allá de que haya un cambio de gobierno, nosotros queremos continuar con nuestras políticas municipales y con nuestro lineamiento de trabajo. Y para nosotros es muy importante que en todo esto que se viene para Toral Grande, el protagonismo de nuestra gente. Nosotros queremos que si hay más hoteles, más restaurantes y más gente que venga a hacer emprendimiento a Toral Grande, pero que la prioridad la tenga nuestra gente. Así que, bueno, trabajar muy duro con eso. Próximamente, creo que en los próximos días ya empezamos a armar el nuevo equipo de trabajo. Eso el intendente ya dirá después del acto de asunción de autoridades. Ya nos pondremos a trabajar para armar el nuevo gabinete. Y bueno, en el caso de turismo, yo mi plan operativo de acción ya lo tengo listo para presentarle al intendente para ver si es aprobado. Estoy muy contento de poder participar. Soy salteño, pero vivo en Buenos Aires, acompañando a la Pastoral Juvenil de Nacional, y no conocía a Toral Grande. Me ha invitado el intendente después de que tuvimos la fiesta en La Poma, así que justo estaba en este tiempo por acá y quise venir a compartir esta hermosa creación de Dios y sobre todo la fe de la gente, ¿no?, en este día de fiesta de la Virgen. Eso, cuéntenos un poquito, ¿cómo se ha vivido estos días previos? Bueno, llegué ayer, realmente Dios me ha sorprendido con los paisajes y sobre todo con la fe de la gente. Es un lugar chico, un pueblo chico, pero de corazón enorme. Y ayer y durante el día de hoy han estado celebrando. Hay un deseo grande de convertirse cada vez más a Dios y de que la fe, que es la reserva de este lugar, se pueda expandir por todos los Andes, ¿no?, por todos los valles. El contacto con la gente, ¿qué lo hace pensar? Ese silencio, lo que transmiten ellos. Evidentemente, este es un lugar de historia. Pensaba en el Uyallaco, que está acá atrás, ya marca algo distinto, ¿no? Es un lugar misterioso en donde Dios obra y hay un peregrino orante, ¿eh?, en conexión constante con Dios, con este cielo diáfano que nos bendice en este día. Se vive el sincretismo religioso, la Pachamama y toda esa fusión de costumbres ancestrales con la religión, con la fe. Sí, puedo observar también, sobre todo el deseo de lo trascendente, más que sincretismo, pienso que es el deseo de lo trascendente, que es el mismo Dios, ¿no?, que nos une y que a través de la historia también se ha ido revelando en un nombre concreto, ¿no?, Jesús de Nazaret, y hoy celebrando a su madre. ¿Cuál es la enseñanza que se puede transmitir a la realidad de hoy de la Virgencita? Hagas en mí según tu palabra. Es el evangelio con el que hemos rezado hoy. María queda desconcertada con el anuncio del ángel
y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Hoy, en este día también queremos decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra, y que esta fe, que es la reserva de este pueblo, la energía, lo que nos mantiene en pie, siga siendo transmitida, cultivada, transmitida de generación en generación. Hoy hemos bendecido manteles y agua para que estos manteles nos encuentren con María, con su hijo, con la buena noticia, y que el agua que hemos bendecido también sea un signo de la presencia real de Dios en este lugar. Manicito, muchas gracias por su gentileza y le pedimos la bendición para aquellos que no han podido venir. Que Dios Todopoderoso derrame su abundante bendición sobre todos los que están viendo este video, este noticiero. Que el Señor les conceda la paz a la familia por intercesión de María, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Acompañando al intendente Sergio Villanueva, acompañando también a la patrona de este pueblo, la verdad que muy contento. Y ver a la gente feliz te transmite esa alegría que se siente, ¿no? La vivencia de esta fiesta acá en Tola Grande. Seguramente vivencias muy similares, dado que la geografía los hermana, ¿no? Así es. Hace una semana estuvimos en La Pampa también con las fiestas patronales, ahora acompañando al intendente acá en Tola Grande. Y acompañando a todos los intendentes, ¿no es cierto? Que siempre trabajamos en equipo, tratamos de ayudarnos los intendentes acá de esta zona. Así que bueno, y pedirle por supuesto a la patrona de acá de Tola Grande que nos ilumine y que nos guíe para conseguir muchas cosas para nuestro pueblo. En ese sentido, en la hermandad y en la comunicación que hay por los límites, ¿cuáles son las problemáticas que más están trabajando, que más hacen hincapié? Porque seguramente vecinos de ambos lugares, familias que se han formado entre los distintos pueblos, ¿no? Sí, principalmente por ahí es la ruta la que tenemos que trabajar en equipo para poder conseguir la comunicación. Y bueno, después trabajar también con el turismo, que es algo importante para nuestra zona. Así que con ellos, con los intendentes, tenemos buena comunicación. Así que es juntarnos nuevamente ahora y empezar a gestionar el mantenimiento de las rutas, que es lo fundamental, ¿no? Que hoy podemos venir dentro de todo, está bien, pero siempre hace falta que las máquinas estén a disposición. Municipios hermanos prácticamente que en este tiempo, en estos 4 años que han pasado, pudimos llevar adelante un trabajo en conjunto. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Que trabajando nosotros así en equipo se pueden conseguir cosas para la gente. Y bueno, por supuesto, peleando, como digo nuevamente, por el mantenimiento de la ruta, la comunicación y bueno, trabajar en conjunto para el turismo también. Lo que dice usted está avalado por la elección que se hizo últimamente, ¿no? Se renueva en La Poma, se renueva en Tolar y el intendente que pone el intendente saliente también gana. Eso habla también de un trabajo políticamente en conjunto, ¿no? Sí, como vos decís, ¿no es cierto? La gente respaldó este proyecto político, tanto en La Poma como en San Antonio también. Y acá en Tola Grande, que bueno, el intendente de acá tuvo la continuidad, así que sinceramente poder trabajar, seguir laburando. La gente vio el trabajo que uno hace, así que y lo reflejó en las urnas, así que contento por eso, agradecido por toda esta gente y por supuesto seguir luchando. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Intendencia Rubén Méndez. Gobierno de la provincia de Salta, haciendo realidad la esperanza. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Bueno, y para seguir contándoles lo que se vive en esta comunidad de Tola Grande, vamos a hablar con personas que realmente viven, disfrutan, sienten lo que es ser y pertenecer a La Puna. Como bien decían las personas que están a cargo de maestros de ceremonia de estas fiestas, a La Puna hay que vivirla, a La Puna hay que sentirla. Ahora vamos a hablar con Marisa Villanueva, vamos a hablar con su intendente y con algunos intendentes vecinos que se juntan para disfrutar de la fiesta, pero también para hablar seguramente de problemáticas comunes que tiene el departamento de Los Andes.
fiesta grande en Tolar Grande, fiesta en honor a la Virgen del Valle. Así continuamos en Tiempo Norte. Algo muy importante para nuestro departamento, porque por ejemplo gente de San Antonio de los Cobres y bueno también del departamento de La Poma, que está muy interesado con esta fe, que realmente hace que vengan peregrinando o como dé lugar, pero se llegan. La Virgencita realmente es muy milagrosa, nosotros la veneramos con mucho respeto, con mucha fe, y bueno, y has visto que acá el pueblo generalmente concurren todos, y es una unidad muy linda para con la gente de acá. O sea, se mantiene la unidad, nos mantenemos todos juntos. Estos días de novena se estuvo rezando, o sea, las familias completas venían, los niños. Eso es muy importante para un pueblo como este, que es tan alejado de las ciudades, pero que bueno, como nosotros le decimos, es el corazón de la Puna Salteña. ¿Cómo se vive en esos días previos y hoy, que seguramente se ve gente que viene una vez al año y justamente viene para esta fecha o para la Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y en el caso muy especial, por ejemplo, la gente que son de la mina La Casualidad, que ellos vienen una vez o dos veces al año, a ellos les conmueve mucho, porque bueno, la Virgencita fue desde ese lugar, se la trajeron para acá, para Tolar, para el pueblo mismo, y que tenga un lugar donde realmente se la pueda venerar. Es muy importante los días previos, porque bueno, estás con esa ansiedad de esperar a los peregrinos, de servirlos y de atenderlos de la mejor manera, y de brindar a nuestra Virgen todo lo mejor para ella, como por ejemplo anoche se hizo lo que es la serenata. Entonces, brindarle a ella a las 12 de la noche, cantarle su feliz cumpleaños, la alegría de la gente, no solamente de los que viven acá, sino también de los que vienen y nos visitan. Nombraba Mina La Casualidad, que fue una ciudad dentro del pueblo de Tolar Grande. ¿Crees que se avizora nuevamente eso con el movimiento minero que se está gestionando en este momento? Ojalá se dé oportunidad para esta gente, que bueno, ellos añoran, porque bueno, mucha gente... la familia directamente, ya grandes, dejaron este legado a sus hijos, y entonces ellos, algunos que otros, vienen a visitar. Ojalá se dé esa oportunidad, porque bueno, también nuestro pueblo, nuestra zona es toda minera y rica en ese sentido, como también lo es en el turismo. Así que muy contenta en ese sentido con esto de la Virgen, porque ella nos hace que estemos cada vez más juntos, y la minera y el turismo es gracias también a ella. El intendente de San Antonio de los Cobres, Mollita, un gusto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, acá visitando al compañero Sergio y a todos los vecinos de Tola Grande, en este día tan especial que es la fiesta de la Virgen del Valle. Esta época también sirve para hablar, dialogar y recorrer también toda el departamento de los Andes, ¿no? Sí, la verdad que nosotros ya desde siempre venimos trabajando acá con el municipio de Tola Grande, trabajamos conjuntamente porque somos de la misma región y bueno, queremos seguir trabajando en adelante como lo hicimos siempre. Problemáticas comunes, problemáticas y objetivos a resolver seguramente, ¿no? Sí, somos de la misma región, tenemos las mismas necesidades y bueno, vamos a tratar de solucionar conjuntamente con el intendente acá de Tola Grande. Hay una geografía que los hermana, pero también una fe muy grande, tanto en la Pachamama como en la Virgen, ¿no? Sí, exactamente. Como te dije, somos de la misma región, tenemos nuestro santo patrono, en caso acá de Tola Grande, la Virgen del Valle, tenemos nosotros fiesta de San Antonio de Pado, bueno, siempre estamos trabajando conjuntamente y siempre nos estamos acompañando, así que creo que es la mejor manera de poder hacer un trabajo entre todos. Intendente, se vienen 4 años de mucho trabajo con la minería, con todo este auge que tiene el departamento de los Andes, ¿no? Sí, somos municipios que nos caracterizamos por el trabajo con la minería. Bueno, se augura mucho trabajo, mucha relación con la minería, así que bueno, estamos en eso y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en contacto y salir adelante. Muy contento, gracias a Dios, la gente, pudimos vivir un año más lo que es nuestra fiesta patronal, la Virgen del Valle, así que contento, no hay esperanzado de que ella nos siga dando la fuerza y la energía para seguir trabajando por cada uno de los que están hoy acá presentes, por los peregrinos y por todo Tolar, ¿no? Es momento para pedir, para agradecer, ¿qué es lo que hizo el intendente? ¿Pidió, agradeció? Primeramente hemos agradecido por este año, por todo lo que nos brindó la madre, ¿no? Así que,
y pedir obviamente, ¿no?, que nos siga fortaleciendo en la fe. Hoy nuestra Argentina, nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio necesita de la unidad, de la fe, sobre todas las cosas, ¿no? Así que, como dije en el discurso, la fe mueve montaña, y es lo que pedimos, ¿no?, que nos siga dando esa fortaleza y esa fe para seguir adelante. Se vienen, el pueblo te ha dado el apoyo en un hecho histórico para la comunidad, ¿no? No, eso estoy agradecido también, y lo que es una gracia de la madre, ¿no?, de que nos da la posibilidad de que el pueblo todo esté unido, junto. Agradecido también me brindó ese apoyo para poder continuar gestionando, buscando mayores recursos y buscando sobre todo el bienestar de la familia, ¿no? Se avisoran 4 años de crecimiento para Tolar con el tema de la minería. Sí, gracias a Dios, la minería se enteró en nuestro pueblo, así que nos va a dejar muchos recursos. Ojalá que lo podamos aplicar de la mejor forma, esos recursos, para que las familias puedan tener un mejor vivir, ¿no? Así que tenemos vientos de cambio, buenos vientos, que nos van a permitir hacer crecer este pueblo, ¿no? Sergio, algunas cosas se cumplen, otras cosas quizás se mal manejaron desde el gobierno nacional en lo que va del tema minería puntualmente, ¿no? Seguramente, ¿no? Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que no se hicieron, pero bueno, nosotros queremos pensar el nuevo año con toda la esperanza de que al nuevo gobierno le vaya bien y nos siga acompañando en este desarrollo minero, ¿no?, que necesita el país, la provincia y el municipio para que pueda, ¿no es cierto?, la gente tener una fuente de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? No, justamente de mucho diálogo, mucho consenso, trabajar en la misma línea provincia, nación y municipio, que tengamos las reglas claras para las empresas, porque ellos necesitan seguridad jurídica para poder invertir, empezar a articular con los privados también. Así como la minería, también necesitamos fortalecer el turismo. Hay empresas privadas que se van a venir a instalar con hoteles. Tolar está caminando, está creciendo, y necesitamos nosotros, el gobierno, generar las condiciones para que los inversores puedan, ¿no es cierto?, instalarse definitivamente en nuestro pueblo. Priorizar que el empleo generado sea para la gente de la zona. Totalmente, es lo primero y lo primordial. Primero la gente del lugar, primero la gente de Tolar, de Olacapato, del departamento de Los Andes, y seguramente si las empresas se instalan va a haber trabajo para muchos salteños más. Hay un colegio secundario nuevo, hay muchas obras que se han hecho para la preparación de la gente que necesita las mineras, ¿no? Es que estamos convencidos que sin educación no hay progreso. Entonces hemos apostado, Tolar Grande no tenía solamente escuela, unos cuantos niños, hemos trabajado fuerte para conseguir colegio, teníamos un colegio itinerante, hoy el colegio es estable, con profesores que se quedan en el pueblo, que pueden, ¿no es cierto?, enseñar más y mejor a nuestros jóvenes, y es lo que necesitamos, ¿no?, que los jóvenes se formen, que puedan después capacitarse, ser profesionales y volver a su tierra, ¿no? Es lo que estamos buscando y ojalá que se dé. Cuando hablamos hace un tiempo atrás, cuando asumías, hace años que nos da la posibilidad de venir a este Tolar Grande, creo que quedaban 150 habitantes. El objetivo era que la gente no se vaya, que no emigre. Y ese objetivo se han ido cumpliendo, pero también han ido volviendo aquellos que se habían ido. ¿Qué sentís cuando pasa eso, que hoy con 400 habitantes casi Tolar? Bueno, seguramente eso fue nuestro primer objetivo. Tuvimos un plan de actuaciones y el primer eje de trabajo era el repoblamiento, hacer que las familias que estén se queden y vivan bien. Les dimos las condiciones para que vivan bien y hoy la gente empezó a volver. Mucha gente que estuvo en Tolar se fue y hoy están volviendo. De hecho, hoy estamos haciendo la urbanización del pueblo, estamos haciendo un nuevo barrio porque la gente se viene a instalar y necesita, ¿no es cierto?, de su comodidad, de su hogar. Así que la verdad, muy contento. Como te dije hace un rato, estamos en un camino de progreso, estamos jugando a otro nivel, ingresamos a primera y a ese tono tenemos que poner los funcionarios, los dirigentes, quienes hoy nos tocan conocer los destinos de este pueblo. Otro objetivo para resaltar, pobreza cero en Tolar Grande. Gracias a Dios y a la Virgen y a nuestra Pachamama, uno siempre lo invoca. Todos tienen la posibilidad de trabajar. Hoy ahorita en el desfile, la mayoría tienen su vehículo, tienen su auto, ya tienen su propio medio, así que la verdad que muy, muy contento, ¿no? Y bien, amigos, de esta manera, desde acá, desde Tolar Grande, desde el corazón de la Puna, desde el departamento de Los Andes, nos despedimos hasta un nuevo encuentro que esperamos sea el próximo jueves al mediodía, en esto que es Tiempo Norte. Espero que haya sido de su agrado el programa de hoy y ya estamos en este tiempo, viviendo este tiempo de fiesta,
queremos desearle nosotros y todo el equipo que trabaja en este programa, José Ulibarri, Iván Acevey, y toda la gente que nos acompaña, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y vamos a seguir nosotros dándole continuidad durante todo el año, porque ya se viene la época linda en Salta, ya se viene la época de festivales. Ahora, dentro de muy poquito nomás, el día 4 estamos en Seclantás con el festival que da puntapié inicial a los festivales del tiempo de verano en Salta, así que allí nos vamos a encontrar, y de ahí seguramente Cachi, Molinos, hasta la Serenata Cafayate, y por allá por marzo con la fiesta de la Chicha en la Caldera, estaríamos nosotros, y con, por supuesto, toda la actualidad que permanentemente le estamos enviando a través de la pantalla de Canal 10, el aire es nuestro. Muchas gracias por haber estado ahí, nos encontramos en cualquier momento. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Intendencia Rubén Méndez. Salta, haciendo realidad la esperanza. Llega la novena edición de la fiesta más sentida del Chaco, el Tributo al Río, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, en la playa de Villa Río Bermejito, con entradas totalmente libres y gratuitas. Acompaña Pedro Mix Eventos, auspicia la Municipalidad de Villa Río Bermejito, gestión Julio Paredes. Cuidemos nuestro planeta. Venga y coloque su ofrenda en el Tributo al Río. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro.